Bien, ya tenemos contacto telefónico, por supuesto lo habíamos anunciado a través de las redes sociales cuando se había confirmado la entrevista. Tenemos realmente una personalidad importantísima del deporte, como es, por supuesto, Marcela Eliana La Tigresa Acuña, primera argentina que obtuvo los títulos mundiales de peso pluma y súper ligero. Además, debutó, digamos, el boxeo femenino a través de ella. Así que, por supuesto, ya le damos los muy buenas tardes. Tigresa, muy buenas tardes, un gusto tenerte. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, realmente un placer hablar con Marcela La Tigresa Acuña. ¿Cómo surgió el gusto tuyo, Marcela, por el boxeo, tus ídolos, tus referentes? Porque según lo que tengo entendido, tu mamá cuando eras muy chica quería que fueras bailarina, me parece, y no boxeadora. Sí, la verdad que, bueno, mamá quería que haga danzas españolas, más que nada. Pero obviamente que eso no era lo mío, ¿no? Y bueno, empecé haciendo full contact, que es boxeo con patadas, y después, obviamente, con el correr del tiempo, después de haber ganado el título sudamericano de esa disciplina, recién ahí me pasé al boxeo. Pero la verdad que, bueno, yo toda una vida estuve adentro de un gimnasio, toda la vida me gustó el deporte de contacto, y si bien sin nada de experiencia he ido a Estados Unidos y pelear a la mejor del mundo en ese entonces, que era Christy Martin. Gracias a ello fue que después se me tuvo en cuenta acá en la Argentina como para poder hacer o armar lo que fue después la reglamentación. Bien, realmente, realmente una época por ahí difícil, ¿no? Para el boxeo femenino, sobre todo en Argentina. Creo que fuiste la debutante en una pelea oficial, digamos, de lo que es el boxeo femenino, lo que me comentaba en el comienzo de la nota, Tigresa. Sí, prácticamente fui la pionera de este deporte acá en nuestro país. Realmente fueron muy difíciles los principios. Hoy en día tal vez es mucho más fácil, uno va a cualquier gimnasio y es recibida, hasta se podría decir, con bombos y platillos, ¿no? En ese entonces, cuando yo arranqué con el boxeo, no era así, era más bien resistido por la mayoría de los hombres, de los boxeadores de ese entonces, de la dirigencia de la federación, de los periodistas, bueno, de todo el mundo en realidad, en el cual también lamentablemente tenía una sociedad en contra, ¿no? En esa época, estamos hablando del año 1997, más o menos, era una época en la cual las mujeres todavía estaban bajo el mandato patriarcal de todo, ¿no? O sea, más que nada acá todas las argentinas. Después, bueno, empezaban a aparecer, ¿no?, algunas mujeres, entre esas yo, de querer hacer algo totalmente diferente y que no estaba plasmado, porque antes se estipulaban, ¿no?, las cosas de hombres y las cosas de mujeres. Tal vez si una jovencita me escucha hablar de esas cosas, tal vez diga de qué está hablando, ¿no? Porque hoy en día lo que haga un hombre o lo que haga una mujer prácticamente pasa totalmente desapercibido. Sí, pero en ese entonces era muy, muy difícil. Sí, de cualquier manera el fútbol femenino hace poquito también fue digamos oficializado por AFA, así que todavía vienen las mujeres con una lucha muy grande con este sentido de igualitario con el hombre, ¿no, Tigresa? Con el tema del fútbol, mira, ya en esa época yo escuchaba ya algunas chicas del fútbol que empezaban también a levantar la bandera del deporte del fútbol femenino, ¿no? Pero lamentablemente pasaron muchos años para que ellas pudieran ser reconocidas más que el boxeo femenino, ¿no? El boxeo como que llegó un momento, y yo digo siempre que ese momento fue la pelea con Christy Martin en Estados Unidos, en el cual la Federación Argentina de Box me reconoce como boxeador y empiezan a armar todo lo que fue la reglamentación del boxeo femenino argentino. Una de las reglamentaciones más abarcativas, podría decirse, porque está marcado todo lo que tenga que ver, no solo lo jurídico, sino que también lo fisiológico en cuanto a una mujer, ¿no? Es uno de los más completos en Sudamérica, más que nada, y realmente también la Argentina fue uno de los íconos en Sudamérica de poder armar la reglamentación, ¿no? Así es, por eso también que este 25 de marzo pasado ya tenemos hasta nuestro día, ¿no? O sea, a través de una ley
en la ciudad de Buenos Aires, aprobada, ¿no?, por la legislatura. Tenemos también el 25 de marzo como el Día de la Boxeadora Argentina. Bueno, y eso esos creo que pequeños logros Marcela, se han ido logrando con el correr del que fuiste tiempo. la pionera de esto. Claro, sí. Escúchame, tu debut fue, si no tenemos mal, como te decía recién, en Estados Unidos, perdiendo, pero más allá de la derrota, una performance espectacular, que es donde ahí abrió los caminos. Y luego aparece allá Yamila Labrense, creo lo nombro bien, en la primera pelea profesional. Lauren, sí. El 28 de abril del 2001, ¿puede ser? Sí, ya lo del 28 de abril del 2001 era estar estrenando una licencia de boxeo y que por primera vez se hacía en nuestro país, ¿no? O sea, yo he tenido que salir del país en dos oportunidades para poder hacer las peleas, sin licencia argentina, por supuesto, combatir primero con Christy Martin, después con Lucía Richter. Y sí, la del 28 de abril fue prácticamente la primer pelea de boxeo femenino que se realiza en la Argentina. Y Marcela, y realmente en el 2003, cuando vences a la panameña, a Pinot Ortega, se logra el primer título mundial que logra una boxeadora argentina, es en la categoría Super Gallo, ¿no es cierto?, de la Asociación Internacional de Box Femenino, la UIBA. Sí, en esa época la UIBA, por ejemplo, era una de las, mejor dicho, la única entidad que rankeaba mujeres. En esa época la OMB, la AMB, el Consejo Mundial y la CID no rankeaban mujeres. O sea, arranca la UIBA primero. Y a partir de ese entonces, bueno, se empezaron a dar cuenta todas estas entidades también de que el boxeo femenino llegó al mundo para quedarse. Y obviamente que no se quisieron quedar afuera, ¿no? Pero en el año 2003 me consagro campeona mundial en el Luna Park, también un significado importante, ¿no? O sea, en un lugar donde siempre estuvo destinado pura y exclusivamente para hombres. Estaba prácticamente rompiendo todos los paradigmas en esos momentos y rompiendo o cambiando prácticamente lo que era la historia del boxeo argentino. La pelea no era solo sobre el ring, sino también era justamente con la sociedad en su conjunto, ¿no? Sobre todo, más que nada, con el patriarcado, como decías hace un ratito. Sí, totalmente. Yo, es más, las mujeres desde el comienzo que yo me hice notar, iba a los medios, hablaba justamente de estos temas, he tenido el acompañamiento de la mayoría de ellas, profesionales, otras deportistas, amas de casa, artistas también. No, la verdad que cuando yo empecé a hablar de que quería boxear en nuestro país y que necesitaba una reglamentación, y que no solo estaba yo, sino que después, bueno, con el correr de los años empezaron a aparecer otras mujeres también, fue realmente asombroso cómo otras mujeres empezaron a apoyarme, ¿no? Y después, bueno, ya cuando me consagré campeona mundial en el año 2003, es como que la mentalidad de la sociedad cambió, para bien, obviamente, ¿no? Y es como que dijeron, bueno, dejemos que las mujeres empiecen realmente, porque antes era como que siempre se estaba estigmatizando a las mujeres, ¿no? O sea, o tratando de denigrarlas, ¿no? Porque las mujeres, primero decían que no, que las mujeres no están hechas para recibir golpes, bueno, un montón de cosas más, y después decían que las mujeres nunca íbamos a boxear como los hombres, o sea, tratando siempre de denigrar, de desmerecer. Yo creo que el tema de los medios deportivos también fue bastante complicado poder convencer, siempre digo yo, ¿no?, ganar ese lugarcito, porque era como que siempre se estaba buscando los errores, las cosas malas, pero bueno, algunos lo hacían con muy buena intención, haciendo críticas realmente constructivas, de los cuales a mí esos me ayudaron a crecer, y los otros eran críticas maliciosas, ¿no?, que de los cuales siempre traté de hacer oídos sordos y por supuesto tratar en lo posible de poder continuar, porque yo estaba completamente segura de lo que estaba haciendo. Marcela, ¿qué sentiste cuando vos lográs el primer título
Creo que realmente, con todo lo que venimos hablando, creo que es una satisfacción enorme, me parece, cuando lográs el primer título en el 2003, ¿era? En el 2003, sí. Obviamente que la satisfacción era enorme, pero era, como decir, este es el broche de oro de toda la lucha que he tenido durante años, porque venimos hablando y estamos diciendo los años, y hablamos de 1997 y hablo hasta el año 2003 que me consagro por primera vez campeona mundial, ¿no? O sea, pasaron varios años para poder lograr ese espacio, ese lugar, y realmente era como el broche de oro de mi gran conquista, ¿no? O sea, esa fue la conquista de decir que lo que yo estaba haciendo valía la pena realmente, y no solo lo estaba haciendo para mí, sino que también lo estaba haciendo para muchísimas boxeadoras argentinas que ya en el año 2003, imagínate, eran muchas las que ya poseían su licencia. Sí, abriste como un camino que es muy importante en la actualidad, y creo que eso realmente es lo que se te felicita por realmente ser la pionera en esto, en un deporte, como decía recién Martín, muy machista, y como estabas explicando, y creo que eso es más que importante. Pero dentro de los combates, ¿cuál fue el combate más difícil que te tocó dentro de los que ganaste? Bueno, he tenido, imagínate, con tantas peleas, y he tenido rivales muy, muy complicadas en 58 peleas, imagínate que tengo varias que puedo nombrar. Una, sin lugar a dudas, fue con Jackie Navas, otra... En la Argentina, esa. De la primera pelea, ¿no? La otra compañera argentina es. Jackie Navas, digo, es la boxeadora argentina. No, mexicana. Perdón, mexicana, sí. Sí, después la otra fue con Alejandra Oliveras, esa sí es sí. Argentina, donde logramos por primera vez la unificación. Eso también prácticamente marcó una historia, un antes y un después dentro del boxeo argentino. Por primera vez se estaba disputando una unificación de títulos mundiales, y ya ahí hablamos justamente de las entidades más importantes que tiene el boxeo internacional, que era la AMB y el Consejo Mundial. En ese entonces, Oliveras era campeón del Consejo y yo era de la AMB. Estábamos unificando, eso fue en el año 2002, lo hicimos en el Luna Park. También fue una gran, gran pelea. Y después, bueno, vinieron otras argentinas, ¿no? Por ejemplo, como Jessica Marco, en el año 2013 en San Martín, donde realmente colmamos un estadio de fútbol. Había 45.000 personas, creo que es la mayor cantidad de público de boxeo que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Marcela, sí, continúa, perdón. No, y después las revanchas con esas rivales, ¿no? O sea, hubieron tantas que ahora me viene a la mente eso, ¿no? Marcela, bueno, hoy por hoy, desde tu lugar también, por ahí, reivindicando lo que es la postura femenina dentro de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, yo nunca dejé de trabajar y de luchar justamente por los derechos de la mujer, el de hacer hincapié justamente de que años atrás yo me encontraba sola y así todo logró muchas cosas. Qué bueno sería juntarnos y empezar a trabajar para poder lograr aún mucho más, ¿no? Porque si bien podemos decir que dentro del boxeo femenino argentino se logró muchísimas, muchísimas cosas, pero siempre falta algo más, ¿no? Yo creo que hay cosas que yo ya no lo voy a poder disfrutar, pero me gustaría poder verlas, ¿no? O sea, no, siempre voy a estar ligada a esto del boxeo de alguna u otra manera. ¿Cuál es el presente de Marcela la Tigresa Acuña? Bueno, mi presente hasta antes de esta cuarentena era previstamente pelear el 10 de abril ante una rival a confirmar, y bueno, por el tema del coronavirus y de la cuarentena esto se suspendió todo. O sea, yo prácticamente ya tengo que hablar de una o dos peleas por año y ya ir pensando en el retiro. Lamentablemente todavía me resisto en esto. El año pasado hice una gran pelea con Jackie Nava, traté de hacer otra, pero bueno, no se dio por la situación económica de nuestro país también, ¿no? Que a veces los sponsors no acompañan. Pero bueno, este año, si Dios quiere, me gustaría hacer uno o dos peleas más,
y ya prácticamente agarrar las valijas, ¿no? Y tratar en lo posible de seguir acompañando. Del boxeo nunca me voy a ir, porque eso es imposible, porque esto es una pasión. Pero ya estar en otro lugar, ¿no? O sea, desde otro lugar, seguir acompañando lo que es el boxeo femenino en nuestro país. Marcela, ¿qué significa en tu vida tu manager, tu esposo, Ramón Chaparro? Bueno, es un pilar fundamental, obviamente, ¿no? En mi carrera, en mi vida, en mi familia, mis hijos prácticamente también. Yo siempre digo, mi familia, mi equipo, ¿no? Porque son ellos los que ahora me acompañan, están constantemente trabajando conmigo. O sea, Ramón como técnico, también mi hijo Josué, el menor, ¿no? Que también está en mi rincón, es manoplero, bueno, técnico también, y realmente su prueba de fuego fue el año pasado, donde queda como segundo principal en una pelea internacional como fue la de Jackie Nava, ¿no? Y tan difícil como fue esa pelea, yendo de visitantes, ¿no? Ante esa semejante campeona mundial. Y la verdad que bueno, estoy muy contenta por eso, por todas las cosas que realmente hemos logrado como pareja. No solo como pareja en un matrimonio, sino que también como pareja dentro del deporte, ¿no? Sí, más que importante, porque sos pareja en la vida, sos pareja en el deporte, es un acompañamiento mutuo. ¿Cómo te agarra esta pandemia? ¿Cómo estás en la actividad en estos momentos? ¿Cómo te tratás de mantener? ¿Qué rutina diaria haces? Bueno, la verdad que para nosotros esto realmente es muy, muy difícil, ¿no? Porque te imaginas, estamos tan acostumbrados a tener nuestra rutina deportiva en doble turno, mañana y tarde, ¿no? Muy exigentes, y es como que tenés que bajar varios cambios y tratar de hacer lo que se puede dentro de la casa, ¿no? O sea, es muy difícil. Las primeras dos semanas para mí fue realmente muy difícil poder adaptarme. Ahora es como que uno ya, viste, se lo toma más relajado, sí. Y trata en lo posible de poder hacer las cosas que tiene a mano. Lo bueno es que yo, por ejemplo, lo tengo a Josué y que de vez en cuando puedo hacer mano, pero no es lo mismo, ¿eh? No. Si alguien dice que está a full y que ni bien termine la cuarentena puede hacer una pelea, la verdad que yo no sé cómo hace, ¿no? Pero los guanteos no existen, bueno, bolsa, puedo colgar una bolsa, pero no es lo mismo, porque no, la altura del techo de mi casa no es lo mismo de la que debería tener en un gimnasio. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, no, calculo que debe ser igual que el futbolista, debes necesitar por lo menos 30 o 40 días para ir acomodándote nuevamente. Mínimamente, porque yo creo que lo que por ahí físicamente algo podemos hacer dentro de la casa, ¿no? O sea, podemos hacer un montón de gimnasia, podemos saltar la soga, podemos hacer sombra, manopla en mi caso, ¿no? Como recién te contaba, pero el guanteo, eso es lo que más va a faltar. Los guanteos no es lo mismo hacer gimnasia y subirse arriba al ring y pelear. Que tener bien en claro lo que son los guanteos, ¿no? Sí, sin duda. Marcela, bueno, hablamos de tu presente deportivo, que todavía estás, digamos, en carrera. En un futuro, decías recién que por ahí te resistí un poco al retiro. Yo creo que todavía tenés mucho para dar, pero en el caso de que te toque retirarte en algún momento, ¿pensás por ahí transmitir, enseñar a las más chicas que se vienen como futuras proyectos de boxeadoras argentinas, sobre todo? Sí, seguramente que sí. A ver, eso ya lo estuve probando también ahí dentro del gimnasio. Siempre hay alguien que viene, que te pide un consejo, que te pide que te le muestre algo. Las mismas chicas a veces que vienen a aguantar conmigo, ¿no? Es como que siempre estamos ahí muy pendientes, y la verdad que eso es como que te va llevando a esto, ¿no? O sea, que yo creo que por eso también, cuando digo que de alguna u otra manera voy a estar ligada a eso, realmente va a ser enseñando. Y otra de las cosas que también probé ese gustito también de sentirte, ¿no? Como técnico es el año pasado, cuando fuimos con Brenda Carabajal a Estados Unidos y bueno, gana el título mundial, ¿no? Bueno. Yo siempre dije,
Bueno, a mí me dicen que eso es suerte de principiante, porque le saqué todo el mérito a Ramón y a Josué, que fueron los que entrenaron a Brenda, ¿no? Pero yo le decía que era yo la que había logrado prácticamente el título. Y realmente, te digo una cosa, los medios de Estados Unidos pensaban que yo, prácticamente era yo el técnico, y en varias oportunidades he tenido que aclarar justamente que los técnicos en esta oportunidad, de Brenda Carabajal y toda la estrategia y todo, habían sido justamente mi marido y mi hijo, ¿no? Y que si yo en ese momento estaba prácticamente acompañándolos nada más, realmente me sentí muy muy alabada y muy orgullosa, ¿no? De poder estar en un rincón. Marcela, también creo que estás ligada un poco a lo que es la política y estás en la actualidad, también es otro trabajo que haces mancomunadamente con lo que es el deporte. Sí, por supuesto. A ver, yo, si bien he estado como concejal durante 2 mandatos en 3 de febrero, ahora no ocupo ningún cargo, pero uno siempre también, es otra de las cosas que uno siempre está ligado, ¿no? Por más que uno no esté en ningún cargo, siempre está trabajando con los clubes de los barrios, con las sociedades de fomento, siempre está ligado y eso queda, ¿no? A pesar de que durante 8 años, ¿no? Yo estuve ahí dentro del Consejo Liberante y sé lo que es ese traqueteo realmente. Hoy prácticamente más relajada, ¿no? Seguimos trabajando con las sociedades y los clubes del barrio. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por estos minutos. En la parte final, un mensaje para la gente que está en la casa, que está mirando, la gente acá del interior del país, que somos una radio y un canal del interior del país. Está muy entretenida con esta nota, mirando imágenes de apoyo de triunfos tuyos, imágenes que tenemos también con un amigo en común, como es Darío Aita, a quien le agradecemos este contacto. Un mensaje para la gente que está en esta cuarentena. Bueno, a ver, lo que dicen todos realmente, ¿no? A veces uno dice, ya llega el hartazgo, pero pareciera que hay personas que no la entienden igual, ¿no? Porque si todos la entendieran, no habría nadie en las calles. Pero bueno, a ver, respeten esta cuarentena obligatoria que realmente es para cuidarnos a todos, por favor. Cuidarse uno es cuidar a todos. A tu familia, si no lo haces por vos, hacelo por tu familia, hacelo por tus amigos, porque realmente este virus es muy, muy peligroso. Si bien acá en la Argentina es como que todavía está, fíjense que ya hay más de 40 muertos, creo que hoy escuché en las noticias, sigue siendo bastante leve a lo que es en comparación a otros países. Si no nos cuidamos, lamentablemente vamos a llegar también a esos números. Así que, por favor, hagan la cuarentena, cuídense, tomen todos los recaudos necesarios si tienen que salir del hogar, con el tema de la desinfección, con el alcohol en gel, con el barbijo, con lo que sea, pero por favor, cuídense. Marcela, en el final, seguramente has cumplido un sueño, dedicarte al boxeo, haber salido campeona mundial 2 veces. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te queda por lograr en tu carrera como profesional? Bueno, te voy a corregir un poquito. No fui campeona mundial 2 veces, o sea, fui campeona mundial en varias oportunidades. Obtuve los 4 títulos mundiales de las entidades más importantes que tiene el boxeo internacional, como es, o sea, he sido campeona de la AMB, del Consejo Mundial, de la OMB y de la FIP, o sea, títulos mundiales realmente es lo que me sobra. Después, bueno, otra de las cosas que me queda por cumplir, que ya ahí otra vez nuevamente hablo, una de las cosas que me olvidé, en 2 categorías diferentes, sí. Tal vez eso fue lo que hiciste. Sí, en dos categorías diferentes. Me faltó la tercera, ¿no? O sea, yo todavía sueño con retirarme, ser campeón mundial en 3 categorías, que sería la de gallo. Hay muchos que sorprenden cuando yo hablo de ese tema, ¿no? Porque la mayoría, cuando ya empieza su retiro o empieza a pensar en el retiro, es como que tiende a subir de peso. Yo me he mantenido durante toda mi carrera en la categoría super gallo y no quiero ser campeona de los super plumas, por ejemplo. A mí me gustaría, si se da la oportunidad, de poder ser campeona de los gallos, más que nada. Y otra de las cosas es obviamente retirarme como campeona mundial, ¿no? Que espero poder lograr eso. Y esas cosas uno también lo tiene que tener muy en cuenta.
yo siempre digo que es muy importante la hora del retiro, la hora del decir adiós. Para nosotros eso es muy, muy difícil, decir hasta acá llegamos, porque realmente es una pasión que no es, y una decisión que no se toma de la noche a la mañana. Pero en mi caso no me gustaría perder una pelea o verme mal para poder decir este es el momento de retirarme. Yo creo que necesito retirarme para justamente continuar como ejemplo, continuar con esta hermosa historia del boxeo que tiene nuestro país, y para eso necesito retirarme como campeona mundial. Ojalá Dios quiera y pueda lograrlo. Bien, ya sos parte de la historia igual, ¿eh? Sí, seguramente, realmente una gran actuación. Sí, sí. En lo que es tu vida como boxeadora. Y bueno, más que nada te agradecemos este contacto con este humilde medio del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, del noroeste. Y bueno, Marcela, muchísimas gracias por habernos atendido y para estar allí para con nosotros, Canal 7 y FM Distrito, la 94.7, en la noche del Bar del Distrito, el programa nuestro. La verdad que bueno, les agradezco, fue una charla muy, muy amena, la disfruté muchísimo poder compartir con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando mis comienzos, las luchas, los logros. Bueno, realmente yo me siento más que orgullosa de todas las cosas que hemos realizado, pero si no están ustedes para poder llegar a la gente, ¿qué podríamos hacer, no? Así que les agradezco y les mando un saludo muy, pero muy grande a ustedes, a todo su equipo y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando. Gracias.